Fénix, ¿cómo está? Espero que muy bien. Hoy les traigo un video de Halloween. Sí, una de las películas más emocionantes, interesantes y yo creo que la mejor del año. El Joker. Yo. Yo. Sí, este es uno de los disfraces más sencillos que he hecho en mi vida, pero de los más interesantes. Así es que, si te interesa, quédate porque comenzamos. Comenzamos a reírnos. Comenzamos. Hacer es poner pegamento. Para tratar de igualar el color, se repite las veces que necesites, pero el personaje no las trae muy tapadas, o sea, lo trae normal. Voy a utilizar esta crema blanca a ver si sirve. Esto lo podemos extender ayudándonos con la esponja. No más que la esponja suaviza, chicos. O sea, no te queda muy intenso, man. Entonces, depende como lo quieras. Está aquí redondito, ¿eh? Lo tiene redondito. Él lo tiene hasta aquí. Voy a probar, esta no me convence mucho. Pero no tengo pintura blanca. Así es que me voy a tener que quedar con esta. Se va así todo alrededor de la piel, de la cara. Aquí tiene cuadrado y la frente muy grande, chicos. Yo no tengo la frente grande. Quiero hacer énfasis aquí porque él tiene la... Yo tengo corazón y él la trae completamente recto aquí. Ahí está. Voy a usar la paleta de la PAO. Con esta voy a pintar muchas cosas. Aquí tiene blanco ella. Vamos a pintar aquí. Porque yo tengo la ceja, a pesar de traer el cabello güero, tengo la ceja muy, muy negra. Como les digo, el maquillaje de este personaje no es muy perfecto. Ahora, chicos, aquí es cuando puedes marcarlas, si eres jovencito, puedes marcar las arrugas. Yo no necesito por obvias razones. Ya las traigo integradas mis arrugas. Él tiene muchas arrugas aquí y marcado esto. Entonces puedes utilizar un lápiz o una sombrita café y te marcas así. Te hace la expresión y para que te quede. A ver, no tengo ningún café clarito ya. No tengo. Ya saben que los oscuros hunden y los claritos levantan. Y si estás muy joven, pues tendrás que marcarla, ¿no? Él tiene los pómulos muy hundidos porque está muy flaco y trae lo hundido hasta acá. También las ojeras, pero bueno, no necesito ponerme yo porque como les digo, yo ya las traigo integradas, chicas.
ya las traigo integradas y con él voy a difuminar. Te puedes poner polvo translúcido en todo si quieres, que selle todo y te dure más el maquillaje toda la noche, ¿verdad? Es el chiste, que te dure la fiesta o la caminada. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar. ¿Qué hacemos? A mí me gusta venir siempre de arriba para abajo en los maquillajes, casi todos, pero especialmente los de Halloween, chicos, porque te puede, si vienes a, y te haces todo acá abajo, después subes y te puedes tallar sin querer. Entonces es preferible que de arriba para abajo, pero como se les haga más fácil, chicos. Yo en este caso primero voy a hacer el triángulo por esto, porque necesito medir qué tan alto va a ser el triángulo para poder hacer la cejita, que sea muy puntiagudita para poder marcar. Vamos a hacer un triángulo así. Ay, tenía pintura. Vamos a hacer un triángulo así. Mira qué tal si hubiera sido otro color, ¿verdad? Como les digo, no debe de ser exacto. Y luego, miren, ya nomás me quedó un pedacitito para la ceja a mí, porque este señor, el Joker, es muy frentón. Y yo apenas si tengo dos dedos de frente, chicos, literal. Como no tengo color exacto que trae él, miren, voy a mezclar entre estos tres. Azul oscuro, azul clarito y verde, porque más o menos ese es el color que trae. No sé, a ver qué vamos a ver. Le voy a poner primero verde. Está entre como verde e índigo, algo así está. Y le llega desde abajo de la ceja, chicos. Como yo tengo la ceja muy arqueada, la voy a tratar de hacer más derecha. Mi ceja está delgadita y arqueada, entonces le voy a quitar eso. Y con pinturas de esas de agua queda más potente, pues, ¿verdad? Queda más potente el maquillaje que con sombras. Pero se las quise hacer con sombras primero para aprovechar la paleta de Pau, que es tan colorida, y segundo para que vean que pueden hacerlo con lo que tengan, chicos. No es de que te vayas a ir a comprar. Y no, mira, si te equivocas, pues lo arregles y ya. Él hasta se le ve que está mal hecho. O sea, intencionalmente está, no está perfecto. Y luego al final de la película tiene escenas donde se ve como lloroso, se le... el maquillaje se le... el maquillaje se le echa a perder. Y eso también lo vamos a hacer ahorita, chicos. Pero primero vamos a hacer la escena donde está bien pintadito él. Ahí está, el azul verde. ¿Quién dijo que no tienes azul verde? Ahora la parte de abajo es igual, pero para mi ver es un poquito más largo, chicos. Llega hasta como a la aleta de la, casi a la aleta de la, aquí mira, casi donde termina la aleta de tu nariz, y abarca casi todo el ojo, un pedacitito nomás. Entonces lo voy a marcar así, aquí dijimos. ¿Lo puedes marcar? Yo tengo muchas bolsas, así es que se me dificulta hacer la línea derecha. Pero como le dije, prácticamente es como caiga. Para la escena de que está todo echado a perder el maquillaje porque llora. En unas escenas sale llorando y en otras sale con la lluvia, chicas. Entonces se le desgarra todo. Yo voy a utilizar unas gotitas para las hojas, ojos, para las ojos.
Pero también puedes utilizar agua. Ahí está. Este sí llega hasta acá abajo. No se ve que traiga nada en el párpado, pero al final nosotros le vamos a arreglar, a agregar un rojito para crearle el efecto del llanto y de ojos irritados. Yo creo que ahí está, ¿verdad? Ya cada quien le da la intensidad que quiere, chicos. Ahí está, chicas. Ahora le vamos a hacer lo que es la naricita. Para eso tengo un rojito aquí. Vamos a agarrar una planita así. La naricita es una bolita nada más. Haz de cuenta que agarro las aletas a la mitad. Las aletas de tu nariz, obvio. Ni que fueras pescado, ¿no? Y haces así, ¿eh? Como si fuera. Yo tengo la nariz muy ancha, así es que voy a ocupar bastante. Esa es pintura de agua, miren, chicos. Es esta del Walmart. La vale, cuesta en $1. Y hoy me salió a 50 centavos. Y acá vas a hacer otro círculo, así, más grandecito. Semicírculo. Con la paleta de Pao trae un rojo. Le vamos a pasar así para intensificarlo y al mismo tiempo se me apagó la cámara, chicos. Se me olvidó, cuando hice el contorno se me olvidó sellarlo. Las cejitas están centradas con esto, entonces le vamos a hacer aquí una curvita muy pegadita. Y aquí, chicos, tiene como una comita. Es como una comita. Y está más gordita de aquí. Aquí la regué. Ahí está, chicos. Ahora vamos a hacerle la boquita. Bocota. La boca le llega hasta acá, chicos. Hasta acá. Va por arriba de los labios. Aquí, poquito. Y baja desde acá. Ah, no, esta de este lado es más chiquita. Pero esta llega hasta acá. Y luego se viene bien delgadita. Y baja casi a la mitad de la barba. Ahora pues a rellenar. Como le digo, eso también lo pueden hacer con las sombras. Hasta con un lápiz labial lo he hecho yo, chicos, que no tengo. ¿Qué tal? ¿Ahí va o no? Lo que pasa es que se ve que como que tiene los ojos él muy abajo. A lo mejor debía hecho el triángulo más abajo. No, pero él está donde empiezan las cejas. Lo que pasa es que él tiene mucha frente y yo tengo más párpado. Es bien fácil este, chicos. Súper fácil. Ya que vamos. Más que nada es la actitud, el traje, todo eso. Muy en mi personaje, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué falta, chicos? Ahora lo verde, ¿verdad? Falta lo verde. Voy a tratar de pintar. Qué lástima, cuando el otro nomás una sprayada y ya, si quieren. Nomás les voy a empezar a pintar y ya después los voy a quitar para que no se enfaden, chicos. Entonces lo que voy a hacer, como él tiene cuadrado aquí, yo tengo entrada. Vamos a hacerle. Creo que me toca baño. Miren, chicas, es pintura de aguas. Ahorita que me bañe, se va.
Pero como le digo, el spray nomás, te tapas aquí. Él tiene como un look de estilo mojado. Así es que así lo vamos a hacer. Y a él se le ven unas poquitas de patilla. Así es que le voy a dejar aquí. Y me voy a ir a cambiar, chicos. Y ahorita regresamos, ¿ok? Ahorita regresamos para ya ver el look completo. Ya se me oscureció. Voy a tener que poner otras luces más. Está muy oscuro acá. Ok. Seguimos. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. Ya en serio, chicos. Mi mamá me decía siempre, pon una cara feliz. Y eso es lo que voy a hacer. Para hacerlo más sanguinoliento, más fuera de este mundo, más halloweenesco. Sí, chicos, más halloweenesco. Vamos a utilizar una boquilla de sangre. Vamos a ponerle. No, y esta está seca, esta sangre. Está seca. No importa, chicos, es nada más desbaratar la que traes. La sangre se puede hacer muy fácil. Si pones mielecita. Mielecita con un poquito de colorante vegetal. Y ya. Es todo. Pero esta sangre ya se secó. Ya se secó. Chicos. Vamos a arreglar. Ya me quedó pegajosa las manos. Como si hubiera matado a alguien. Le vamos a poner un poquito aquí. Híjole, no veo. Chicos, no veo porque no tengo espejo. Pues se supone que acá adentro le vamos a poner rojo. Pero si me pico, no puedo ver, chicos. Está la camarita bien chiquita, así es que le voy a poner por afuera. No es que me saque un ojo, ya valí. Le voy a poner por arriba también. La verdad que no sé si está pintando porque no veo. Lo que vamos a agarrar son unas gotitas o poquita de agua. Te pones unas gotitas. Se te chorre la ceja. Un poco chorreado. Y acuérdense que mi madre siempre decía. Mi madre siempre decía, sonría. Mi madre siempre decía. Sonríe. Pon una cara feliz. Eso decía mi madre. Sonríe. Pon una cara feliz siempre. Vámonos a pedir dulces ahora. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este maquillaje. Y que se hayan divertido un poquito, porque esa es la intención nada más. No es asustarlos. Uy, qué mello. No, ni que fuera tan buena actriz. Ay, chicos, pero me reí un rato. Bueno, pues, así está. Entonces, esas son las dos versiones, chicos. Pueden llevar la versión recién hechecita. O pueden llevar la versión más, más fea, así. Y se va a ver así como más de terror.
o si no normal, como es el personaje. Bueno, chicos, Happy Halloween, espero que les haya gustado. Manitas de arriba, nos vemos en el siguiente videito. Si te gusta, también puedes suscribirte, ¿ok? Si no, pon una cara feliz. Cada vez que vengo le hago más ancho, ya cuando quiera. Ya no va a ser triángulo, va a ser cuadrado. Eso me cae de verdad. Parezco calavera en vez de Joker. ¡Billy! Este es uno de los disfraces más... ¡Billy! No me dejes este perrucho.